El frasco frontal. Ese poder que nadie sabe de qué sirve, porque leer es lava. Pero aquí te explico yo rápidamente lo god que es frasco frontal. Frasco frontal lo que hace es, básicamente, hacernos daño. Pero bien poquito. 5 de daño. Y claro, tú dirás, pues vaya porquería, ¿no? Y bueno, sí, un poco. Pero aquí es cuando tenemos que hacer un pequeño uso de nuestras neuronas para unir dos conceptos, el de frasco frontal y la mutación venganza. Mutación que hace lo siguiente, luego de que recibamos daño, se nos activan dos efectos. Uno de ellos, por 3 segundos, nos da una reducción del daño recibido en 30%. Y el otro, por 8 segundos, nos da un extra de daño en porcentaje que aumenta según nuestras estadísticas en brutalidad. Y es que a finales de una partida, el daño extra que te da venganza llega a ser 95% más o menos. Es prácticamente doblar tu daño por solamente usar el frasco frontal. A todo esto, súmale la espada del rencor, arma que empieza a meter golpes críticos por, exactamente, recibir daño. Y esa es la razón por la que frasco frontal es tan god. Tenemos un objeto que te hace daño, una mutación muy buena que se activa al recibir daño, y un arma que mete crítico luego de que recibas daño. ¿Capichi o no capichi?